Muy bien, este es el video número 507 del curso de proyectos de software. Muy bien, ¿en qué punto quedamos el día de ayer? Veamos aquí el historial del repositorio. Recordemos que este repositorio está disponible en la web. Está específicamente en esta URL. Ok. Lo que hicimos ayer básicamente consistió en lectura de los datos de tipo de vehículo en el formulario de datos de vehículo. Exactamente aquí. Voy a abrir la página. Aquí ya se están mostrando esos datos. Se tiene que seleccionar. Tiene que quedar seleccionado, por ejemplo, triple Y123. Veamos el tipo de ese vehículo. Vayamos aquí a la base de datos. Triple Y es el tipo 1. Veamos la tabla vehículo tipo. Es una motocicleta. Seleccionemos uno distinto. Por ejemplo, el que tiene placa este de tipo camión. A ver. Sigue apareciendo motocicleta, el primer elemento de esta lista. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Vayamos al código. Vayamos al código. Por aquí. Ok. El option, bueno, aquí se forman las distintas opciones. El value es el tipo vehículo, ID es el value. ¿Y cuál deberíamos dejar seleccionado? Desde aquí podemos seleccionar, leer el valor. Aquí se lee la placa. Leamos aquí el tipo vehículo, nombre, que está en la segunda columna. Esta es la columna 1, esta es la columna 2, índice 0, índice 1. Precisamente aquí estamos utilizando el índice 1. Entonces, ¿qué podríamos hacer con este bloque? Preguntémosle a Copilot. Copilot si sí está fallando, ¿qué será? Ahí le di clic en Sign in to GitHub. A ver, hay que reiniciar extensiones. Últimamente hay bastantes fallas. A ver, démosle clic aquí. No funciona. Voy a buscar. A ver, reinicio ahí el editor. Perfecto. Y lo ejecutamos. Flags. Run. Perfecto. Veamos a ver si ahora funciona. Se marcó este texto. Control Shift I. Y ahora le pregunto. En la variable, tipo vehículo nombre está. ¿Qué pasó? Está almacenado el nombre del tipo de vehículo. Quiero que en este bloque que he seleccionado, que he resaltado mejor, se seleccione el valor del option para ese nombre de tipo de vehículo. Para seleccionar el valor del option basado en el nombre del tipo de vehículo almacenado en la variable tipo vehículo nombre, puedes agregar un atributo selected al option correspondiente. Ok, entonces tenemos esta función map aquí, iterada por cada tipo de vehículo. Observemos que el value siempre va a ser el ID del tipo de vehículo. Y si el
nombre del tipo de vehículo es igual al que se encuentra en tipo vehículo nombre, dejamos el atributo select. En caso contrario, dejamos vacío en ese option actual. Marcamos esto. Queda así. A ver. Quedaría así. Tipo vehículo ID. Esta variable ya la hemos utilizado para un ID de elemento de HTML. No, es la primera vez. Listo. Verifiquemos en la interfaz. Control R. Refrescamos. Seleccionamos la sede. Listo. Este es de tipo motocicleta. Se marca motocicleta. El que sigue es camión. Se marca camión. El siguiente es bus. Se marca bus. Y podríamos seguir con la verificación. Camioneta SAP. A ver, automóvil. Se selecciona automóvil. Perfecto. Realicemos un commit para este proceso que acabamos de realizar. Indiquemos aquí. Se deja como seleccionado el tipo de vehículo para el vehículo que se ha decidido visualizar sus datos. Perfecto. Podríamos dejar hasta este punto. Bueno, en el siguiente video, ¿qué haremos? Básicamente escribir el código para guardar esos datos, para guardar lo que cambiemos de estos tres bloques. Listo. Entonces, dejamos hasta aquí. Adiós.